Así es, damas y caballeros, bienvenidos a este evento muy especial en este Día de Santa Cecilia, Día de los Filarmónicos, Día de los Músicos o Día del Músico. Es un honor para nuestra organización de Promomedios Internacional y desde luego del programa televisivo Voz y Sentimiento tenerlos a ustedes y sobre todo participar en este día tan importante, Día de los Filarmónicos. Nos honra su presencia y sobre todo en esta ocasión tenemos también una grata personalidad que nos hizo el favor de acompañarnos como representante del gobierno del estado de Washington, al señor Antonio Sánchez, que le brindamos un fuerte aplauso. Señor Antonio, por favor, si es tan amable. El señor Antonio Sánchez viene representando al gobierno del estado de Washington, al vicegobernador Brad Owen, que realmente no pudo estar con nosotros por cuestiones de su agenda de trabajo. Señor Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Gracias por invitar a nosotros y el vicegobernador. Oficialmente queremos darte las gracias por invitar a nosotros, pero primero en darles la enhorabuena de este evento que para nosotros iniciar este es muy importante para el Estado, a reconocer todo el talento que tenemos aquí de músicos y personalidades como usted. Bien, dice el señor Antonio Sánchez, antes de que llegara aquí, precisamente a este lugar, dice, yo no hablo español, puro inglés. Dije, no se preocupe, yo no hablo español. Y yo le voy a entender mejor en inglés que en español. Pero realmente estamos opuestos ahí, ¿verdad? Perfecto, gracias. Quiero que le den un aplauso al señor Antonio Sánchez por ese carisma. Quiero presentarles a otras personalidades que también han sobresalido en nuestra comunidad hispana, como es el señor Roberto González, a quien también invito aquí con su servidor, presidente del Centro Comunitario Lucy López, una ilustre señora jalisciense que también ha hecho bastante por la comunidad. Él quiere hablar. Dice que él hace eco a la canción de los caminantes, Amor sin Palabras. Bien, pues ahora vamos a dar paso a los reconocimientos que les otorga el gobierno del estado y la compañía de Promomedios Internacional, así como también de Producciones Oye, a todos los músicos. Es un documento que se ha elaborado con mucho cariño, con mucho respeto. Vamos a empezar con los reconocimientos. Aquí vamos a decirle a la señorita Karinka que por favor nos proporcione el primer... ¿A quién tenemos? Al representante del grupo Berrinche Norteño. Un aplauso para ellos, por favor. Sí. Enhorabuena, señor Santos. Continuamos, tenemos ahora a uno de los grupos que ha sobresalido por su talento, por su capacidad y sobre todo por esas ganas de triunfar en el ambiente artístico. Tenemos a Explosión Musical. Vamos a continuar con otro de los grupos que pues también ya están las marquesinas de los grandes salones en el estado de Washington y otros estados. Al grupo Riveras Musical. Felicidades. Pasamos ahora con otro grupo en el ámbito y género norteño, que también pues, ya se escucha bastante en la radio y en la televisión con el programa de Voz y Sentimiento, que es Volcanes de Colima. Felicidades. Contamos con el reconocimiento de un grupo que viene del Valle de Yakima, que también por su juventud y su trayectoria se hacen acreedores a un reconocimiento, como es Edgar y sus Traviesos. Vamos a pedirle a uno de los solistas, de los cantantes, que dado su empeño y profesionalismo también se presenta con nosotros y es merecedor un reconocimiento como es Celso el Águila Landín. Felicidades, Celso. Vamos a entregar un reconocimiento a un artista que durante años ha representado la canción vernácula, la canción ranchera. Ella es paisana y viene de Jalisco. Ella es Lucero Reyes. Muchas
Muchas felicidades. Continuamos ahora con dignos representantes de nuestro folclore, nuestros bailes regionales. Una dama que realmente ha hecho bastante esfuerzo con varias personalidades y ahora con sus hijos, que lo está llevando por ese camino tan bonito como es el folclore azteca, el folclore mexicano. Rosas Mexicanas, Griselda. Continuamos ahora con fieles exponentes de la música tropical, de la música centroamericana, de la música latina, el merengue, la salsa, la punta y todos los géneros. Ellos son Coffee Band. Felicidades. Tenemos otras agrupaciones que realmente yo considero de los pioneros de la música latina en la ciudad de Seattle, Washington, en el estado. Ellos son Los Roamers. Gracias. Felicidades, Claudia. ¿Y esto qué es? Felicidades. Diamante. Quiero invitar aquí a este lugar también a un señor que ha sobresalido en los medios de comunicación, como es el señor, le conocen, vamos a dejar mejor que él nos lo diga, ¿verdad? Pero al señor de Centralia, de esta buena emisora, Ángel, por favor, si es tan amable. Hola. Voy a presentarles al señor Juan Carlos del grupo Látigo. Tengo otro representante también de nuestra música, del grupo Lobo. Adelante, por favor. Felicidades. Bien, quiero invitar aquí a este lugar de personajes importantes como ustedes, al señor Patricio, que también tiene un programa de televisión en el canal 77. Por favor, Patricio, si es tan amable. Felicidades, por favor. Bien, señor Antonio, vamos a escuchar las palabras que nos ha enviado nuestros representantes en el Poder Ejecutivo en el estado de Washington. Desafortunadamente, el vicegobernador no podía estar con nosotros hoy, pero en su parte yo quiero, con los brazos abiertos, leer un pequeño proclamación que ha hecho para este evento. Primero, a dar las gracias a don Noé, porque estos eventos no más salen del aire, salen porque gente como usted hagan el esfuerzo y el trabajo, y es un gran trabajo, para invitar la gente como usted, los músicos, que de verdad merecen un gran aplauso a estar aquí con nosotros, pero seguir con parte de la cultura mexicana que nosotros aquí queremos tanto. Lo voy a hacerlo en inglés y tal vez lo pueden traducir, pero y lo voy a hacer lo mejor que yo puedo. Dear friends, I want to extend to all of you my best wishes for a very fun and successful festejaje para el Día de Santa Cecilia aquí en Tacoma. Santa Cecilia, as you know, is the patron saint of musicians. We are blessed in this state to have our share of many great Mexican musicians. Today I join you in bringing recognition to these devoted and talented musicians, and also to celebrate the first anniversary of the television program Voz y Sentimiento, produced by Noé Méndez. His work is bringing great recognition to the talent and contributions of the Mexican community in our state. I would like to wish many more successful years of airing for this program and for this day of true celebration here in Tacoma. Que vive Santa Cecilia y la comunidad mexicana en el estado de Washington, Brad Owen, Lieutenant Governor, State of Washington. Okay, gracias.